Continuamos con más información en el marco de la Semana Nacional de la Salud Mental. Desde Juntos por el Cambio se está organizando una charla virtual sobre padecimientos en pandemia. De esto vamos a hablar con la vicepresidente del Comité de la Unión Cívica Radical, integrante de Juntos por el Cambio, Graciela Agostinelli, que ya está en línea. Graciela, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día, Andrea. ¿Cómo estás? Muy bien. Graciela, bueno, trabajando en la organización de esta importante charla, contanos cómo surgió. Bueno, mira, viste que estamos en la Semana de la Salud Mental. En realidad, el Día Mundial de la Salud Mental es el 10 de octubre. Uh-huh. Nosotros, en el marco de esa semana, estuvimos con la iniciativa de convocar a Luciano Grasso, que es un psicólogo de Tandil, que ha trabajado mucho en la gestión de salud mental de Tandil y además es muy conocido, ¿no? Uh-huh. Entonces, la propuesta surge así: empezar con dar conocimiento a la Ley Nacional de Salud Mental, conocer un poco sobre los problemas prevalentes en este momento que están apareciendo por el efecto de la pandemia. Y también vamos a analizar en esta charla los resultados que han arrojado los últimos estudios sobre salud mental, tomando una franja etaria de adolescentes, ¿no? Que es lo que más por ahí está impactando. Uh-huh. Así que esta charla está destinada a docentes, alumnos, a padres, más que nada alumnos de educación secundaria y terciaria. Y por supuesto para todos, psicólogos, hemos invitado a muchos psicólogos de acá de Pehuajó también, que bueno, para entre todos tener un marco amplio sobre la salud mental. Bien, Graciela, la charla es abierta a la comunidad. Sí, la charla, bueno, ya se está publicando en las redes, va a estar el link para que las personas que quieran ingresar por las redes de Juntos por el Cambio, se va a estar anunciando. Uh-huh. Así que, bueno, sí, es una charla abierta. Bien. Y además que es una problemática que realmente hay muchos padres que están con algunas dificultades con respecto a la salud mental de los chicos, ¿no? Uh-huh. A priori, digo, de la organización, ¿ya tenían detectada esta situación sobre el incremento de este tipo de situaciones, teniendo en cuenta la pandemia y toda la situación que estamos atravesando? Sí, porque primero que, bueno, los que estamos en la docencia y trabajamos con alumnos en edad, en la adolescencia, lo estamos uh-huh. viendo, y además también las últimas investigaciones han hecho mucho hincapié en qué cosas se han consumido más a partir de esta época de encierro y de pandemia, ¿no? Uh-huh. Entonces, analizando todos estos resultados y bueno, escuchando a los padres, escuchando a los chicos que sienten ellos también, qué problemáticas han tenido, bueno, este psicólogo va a hacer un abordaje desde ahí, ¿no? Bien. Y además él es investigador de esto. Uh-huh. Graciela, digo, iniciativa de la mesa partidaria que tiene que ver también con un trabajo de involucrarse en los temas de interés general. Sí, totalmente. La idea es que son todos temas que nos preocupan en este momento a la comunidad y a la sociedad en general. Así que desde ahí es que estamos trabajando en esto. También pensamos una segunda charla con respecto a la gestión de la salud y de la salud mental en general, así que va a ser casi seguro dentro de 15 días. Bien. Vamos a seguir trabajando en esto. Graciela, vamos a recordar entonces cuándo, en qué horario se realiza esta charla. La charla es mañana a las 19:30. Padecimientos en pandemia se llama. Así uh-huh. que se va a publicar el link para que la gente se pueda sumar. Bien. Te agradecemos muchísimo por la información. Quedamos a disposición para seguir difundiendo el trabajo. Bueno, muchas gracias a ustedes, Andrea. Que tengas buen día. Hasta luego. Gracias igualmente. Adiós.
Graciela Agostinelli, vicepresidente del Comité de la Unión Cívica Radical, integrantes de Juntos por el Cambio, organizando esta importante charla abierta a la comunidad virtual con un profesional en la materia salud mental, justamente en la Semana de la Salud Mental.